Vamos a empezar ahora con un tema nuevo, con sistema nervioso, un tema que para muchos les hace sentir cierto temor porque podrían pensar que es complicado, pero créeme que para nada de eso. Al contrario, es un tema muy sencillo, es un tema muy fácil y muy interesante. ¿Por qué? Porque va a hacer que tú conozcas elementos de tu cuerpo que van a darte a entender cómo es que tú funcionas, cómo es que tú piensas, cómo es que tú recuerdas. ¿Está bien? Entonces, este tema, a diferencia del tema de óseo y del tema de muscular, que eran muy memorísticos, este ya no es así. Este vas a tener que usar, aparte de la memoria, también un poco tu imaginación para llegar a entender cómo es que funciona. ¿Está bien? Entonces, tranquilo, relájate. Este tema a muchos le causa estragos, pero sé que a ti no. Para ti va a ser un tema súper sencillo. Entonces, comenzamos con sistema nervioso. ¿Cómo se define el sistema nervioso? Se define como un conjunto de órganos formados por ¿qué? Por un tejido, ¿no es cierto? ¿Pero qué tejido será? Tú sabes ya por los temas iniciales que tu cuerpo se compone de solamente cuatro tejidos básicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Es el epitelial. ¿Cuál es el otro? El conjuntivo. ¿El otro? El muscular. Y obviamente, ¿cuál falta? El tejido nervioso, ¿no es cierto? Obviamente que si es sistema nervioso, dime qué tejido va a ser. Creo que eso está claro. Entonces, es tejido nervioso. ¿Listo? Mira lo que hemos puesto acá, conjunto de órganos. Lo que pasa es que todo sistema se define así, como un conjunto de órganos. ¿Sabes en qué varía? En la función que tiene un sistema a otro sistema. Por ejemplo, ¿qué función tenía el sistema óseo? ¿Te acuerdas? Formar una estructura de soporte y sostén. ¿Qué función tenía el sistema muscular? El movimiento, el crear calor, el mantener tu postura. Entonces dime, ¿qué función crees tú que tiene el sistema nervioso? Su función va a ser percibir. ¿Qué cosa crees que percibe? Percibe estímulos. ¿Está bien? Eso percibe. ¿Estímulos de quién? Estímulos de los medios. Quiero que te des cuenta de algo. Tú tienes dos medios, un medio que te rodea y un medio que está dentro de ti. ¿Cómo crees que se llama el medio que te rodea? Medio externo. Así de fácil. Lo que está dentro de ti, medio interno. Entonces, tu sistema nervioso tiene por función percibir. ¿Qué cosa percibe? Estímulos, ¿no es cierto? Estímulos. ¿Estímulos de quién? Del medio. ¿De qué medio? Interno y externo. Profesor, medio interno. ¿Qué podría recibir de medio interno? Por ejemplo, un dolor en el intestino, un cólico. ¿Nunca te ha pasado que has estado mal de tu estómago aparentemente? Aunque no siempre es estómago, ¿eh? Casi siempre es intestino. Y entonces percibiste dolor. A veces, cuando a las mujeres les llega su periodo, también sienten dolor. Entonces, eso es percepción del medio interno. También, por ejemplo, cuando tú estás jugando fulbito o cualquier deporte, te has dado cuenta que puedes percibir qué tan fuerte se contrae tu músculo o qué tanto se estira este. También eso es percepción del medio interno. Ahora, percepción del medio externo. ¿Qué cosa puedes percibir del medio externo? Vamos, piensa un poquito. ¿Qué puedes percibir tú del medio externo? La temperatura, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, ahora, ¿hace frío o hace calor? ¿Ahí dónde estás? ¿Hace frío o hace calor? Bueno, depende, ¿no? Depende de dónde estés mirando estos videos, porque podría ser que estés ahora mirando la clase de repente en tu silla estudiando, como tiene que ser, o también puede ser que estés echado en tu cama, tapado, ¿no es cierto? Depende de dónde. Pero estás percibiendo tu medio externo. ¿Listo? ¿Puedes sentir la ropa sobre tu piel? Siente la ropa cómo está sobre tu piel. Bueno, tienes ropa, ¿no es cierto? En este momento. Entonces, ¿puedes percibir la ropa sobre tu piel? Ya, es porque estás percibiendo tu medio externo. ¿Cuál es la finalidad? Tú dirás, profesor, ok, lo percibo ya. ¿Y? ¿Eso tiene alguna finalidad? Sí, sí la tiene. ¿Sabes cuál es su finalidad? Su finalidad es percibir estímulos para, ahí está la finalidad, para emitir una, ¿qué crees?
Eso es una respuesta. Vamos a emitir una respuesta frente al estímulo. Profesor, una respuesta, como por ejemplo, hace frío, tu cuerpo, ¿qué respuesta llega a emitir? Tiritar. Tú mismo, ¿qué cosas haces cuando hace frío? Te abrigas. Por ejemplo, si en este momento está haciendo frío, tú seguramente estás bien abrigado. ¿Por qué? Porque fue tu respuesta frente a un estímulo. ¿Te das cuenta? Si en este momento que estás viendo la clase hay un temblor, ¿cuál va a ser tu respuesta? De repente te vas a asustar y vas a salir corriendo. O de repente estás tranquilo diciendo, ya va a pasar. Es tu respuesta frente a un estímulo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Mira, entonces recuerda esto. Conjunto de órganos formados por tejido nervioso, ¿ya? Tejido nervioso, ¿para qué? Para recibir estímulos de medio interno y medio externo y en base a ello emitir una respuesta. Muy bien. Una pregunta, ¿quién conforma el tejido nervioso? ¿Lo recuerdas? ¿Quién conforma el tejido nervioso? El tejido nervioso está formado por dos tipos de células. ¿Cuáles son? Las neuronas y las neuroglias. Tú sabes que la célula más abundante, ¿cuál es? Son las neuroglias, ¿no es cierto? Claro, recuerda la clase de tejido nervioso. Esas son las más abundantes. Pero ¿cuál es la más representativa? Esas son las neuronas. Hay dos elementos que quiero que no olvides de la neurona. Primero y segundo. ¿Cómo se llama este primer elemento? Si lo olvidaste, te hago recordar. Esto se llama cuerpo o soma. Esto, cuerpo o soma. Profesor, ¿esos no son dendritas? Claro, lo que sale, tipo un arbolito, son las dendritas. Pero el componente aquí más grande y que tú puedes percibir, que tú puedes mirar, se llama cuerpo o soma. ¿Cómo se llama esa especie de cola? Esa especie de cola se llama axón. ¿Listo? Axón. Muy bien. Profesor, ¿y eso es importante? Obviamente. ¿Por qué? Porque si el sistema nervioso está formado por órganos que a su vez están formados por tejido nervioso, hay que recordar de qué se compone el tejido nervioso. Y lo más representativo, ¿qué cosa es? Las neuronas. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a la división. ¿Cómo dividimos al sistema nervioso? Mira, hay una forma de dividirlo. Una forma clásica es una forma morfológica, o sea, según su ubicación, según su forma, que es la siguiente. ¿Ya? Pero hay otra división que es una división funcional. Es una división según si tú puedes a ese elemento controlarlo o no controlarlo. ¿Listo? Lo que vamos a hacer acá es casi una mezcla de ambas para que tú llegues a entender a qué me refiero. ¿Está bien? Entonces, sistema nervioso, ¿cómo lo divido? Se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Por qué se llama sistema nervioso central? Tú dirás, profesor, porque está en el centro. Y claro que sí es la respuesta. Está al medio del cuerpo. ¿Listo? Ahora vas a entender por qué. El sistema nervioso central se compone de dos elementos. Uno que está dentro de la cabeza y otro que está dentro de la columna vertebral. El elemento que se ubique en la cabeza recibe el nombre de encéfalo. ¿Listo? Profesor, ¿no se llama cerebro? No, no se llama cerebro. El cerebro es parte del encéfalo. Todos los elementos nerviosos que están en tu cabeza se llaman encéfalo. ¿Listo? Y vas a darte cuenta que el encéfalo abarca más que el cerebro. ¿Y cómo se llama el elemento que se ubica en la columna? ¿Cómo se llama? Y eso lo hemos visto en el tema del sistema óseo. ¿Cómo se llama el elemento nervioso que se ubica dentro del conducto raquídeo? ¿Te acuerdas? Profesor, conducto raquídeo, me suena, claro, conducto raquídeo, que está formado por los agujeros vertebrales.
se llama creo que te acordaste, ¿verdad? Se llama médula espinal. Entonces tenemos al encéfalo y a la médula espinal como parte del sistema nervioso central. Y es más, si yo quisiera graficarlos, mira, los graficaría así, ¿ve? Bueno. Encéfalo. Médula espinal. ¿Lo ves? Encéfalo, médula espinal. La persona estaría por aquí, ¿ve? Está su nariz, su carita, por acá viene su cuello y su cabeza aquí acaba. Mira, está su cuello. ¿Ves a la persona ahí? Entonces, ¿ves por qué se llama sistema nervioso central? Claro, ¿por qué? Porque estos elementos se ubican ¿dónde? Se ubican en el centro. Están de forma axial. De ahí su nombre, sistema nervioso central. ¿Y quién conforma a este? Mira, a partir de ahora, si yo te digo SNC, eso es sistema nervioso central, SNC. ¿Quién lo conforma? El encéfalo, que está en la cabeza, y la médula espinal, que se ubica a nivel de la columna vertebral. ¿Está bien? ¿Quién conforma el SNC? El encéfalo, ya lo hemos dicho. ¿Y quién forma parte del encéfalo? Aquí encontramos al cerebro. Ah, profesor, o sea que el cerebro forma parte del encéfalo. Así es como te había mencionado. Forma parte del encéfalo. ¿Listo? O sea, si te pregunto por... ¿Cómo se llaman los elementos nerviosos de la cabeza? Encéfalo. ¿Quién lo conforma? Cerebro. ¿Quién más? El cerebelo. Cerebro, cerebelo. ¿Y quién más? Cerebro, mira. Cerebro, cerebelo. ¿Y quién más? Y por aquí un tronco, ¿lo ves? Ese tronco recibe el nombre de... tronco encefálico. Tronco encefálico. También le llaman a veces, también le pueden llamar tallo cerebral. ¿Listo? Pero su nombre más común es tronco encefálico. ¿De qué se compone el tronco encefálico? El tronco encefálico se compone de... la parte de arriba se compone de un elemento llamado... mesencéfalo. La parte del medio, se llama protuberancia anular. Protuberancia anular, o también se llama puente de Barolio. Es su nombre. Mesencéfalo, arriba, al medio, protuberancia anular o puente de Barolio. ¿Quién crees que está abajo? Uno muy conocido. El bulbo raquídeo. ¿Listo? Pues recuerda, mira, ¿ves que es súper fácil? Súper fácil. Sistema nervioso, ¿de qué se compone? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿El central de qué se compone? El central, que está de forma axial, o sea, está al centro, de ahí su nombre, se compone de encéfalo más médula espinal. En la cabeza, encéfalo. En la columna vertebral, la médula espinal. ¿De qué se compone el encéfalo? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico.
¿De qué se compone el tronco encefálico? Arriba, mesencéfalo. Al medio, protuberancia anular o puente de Barolio. Y abajo, el bulbo raquídeo. ¿Ves qué sencillo? Pasemos ahora al sistema nervioso periférico. ¿Cómo vamos a decirle a partir de ahora? El SNP. ¿Listo? El SNP. Ah, y si queremos hacer referencia al sistema nervioso, solamente el SN. ¿Listo? Mira, ahora sí vamos a ver esto de acá. Sistema nervioso periférico. ¿Por qué se llama periférico? Porque nace del SNC, pero va hacia afuera. Por ejemplo, nace del SNC y va hacia afuera, como los pares craneales. Como los pares raquídeos. Y como el sistema nervioso autónomo. Entonces, ya lo dijimos, vamos ahora a escribirlo. Entonces, ¿quién conforma el SNP? Los elementos que van a nacer del SNC y que van a ir hacia afuera. ¿A quién encontramos ahí? Veamos, recuerda. Lo acabo de decir hace un momento. A los pares craneales. ¿Cuántos son los pares craneales? Eso lo hemos visto en el tema de ocio. ¿Te acuerdas? Son, ahí te lo mencioné, son 12 pares. Son 12 pares craneales. ¿Listo? Profesor, ¿debo de aprenderme el nombre de cada uno de ellos? Sí, es muy necesario que tú lo aprendas. Pero profesor, es complicado grabarte 12 nombres. No, no lo es. No, de verdad, no lo es. ¿Y por qué no lo es? ¿Cuántos amigos o compañeros tienes? ¿Cuántos has conocido? Bastantes. ¿De cuántos tú sabes su nombre? De muchos de ellos. Entonces, si has podido grabarte el nombre de muchos de tus compañeros, ¿cómo no vas a poder grabarte el nombre de 12 pares craneales? Sencillo. ¿Listo? Y si no, también recuerda que para eso hay mnemotecnias. ¿Listo? Entonces ya cuando lleguemos a este punto, en su momento, te voy a explicar un poquito más para que sepas el nombre de cada par craneal. Nombre, función, ubicación. Muy bien. Además de pares craneales, ¿quiénes más están en el SNP? Los pares raquídeos. ¿Listo? Entonces tenemos los nervios o pares craneales. Los nervios o pares raquídeos. ¿Cuántos son esos nervios? Son 31 pares. ¿Ya? 31 pares. Entonces tú dirás, profesor, ahí sí ya me mató. Si no me pude grabar 12 pares craneales, ¿cómo espera que me grabe 31 pares raquídeos? Tranquilo. Grabarte esto, el nombre de estos nervios, no va a ser necesario. No es complicado, créeme, no es complicado. Vas luego a darte cuenta cómo se llama cada uno y es súper, pero súper sencillo. Es más, inclusive está más fácil que los nervios craneales. Pero no es necesario. Excepto de repente las formaciones de uno y otro nervio. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿te acuerdas del ciático? Perdón, ¿es aquí? ¿Te acuerdas del ciático? Claro, el que pasaba ¿por dónde? Por el agujero obturador del coxal. ¿Te acuerdas? Ya. Entonces, él es un par raquídeo, por ejemplo. O de repente recuerdas el nervio, el del diafragma. ¿Te acuerdas cómo se llama ese nervio? Ese nervio se llama nervio frénico. ¿Ya? Entonces, el frénico también es un par raquídeo. Pasemos ahora, mira, último elemento del SNP. Aquí encontramos a sistema nervioso autónomo o también llamado, mira cómo se le llama, autónomo o
Vegetativo, autónomo vegetativo. Dime, ¿a qué es un autónomo? A que tiene su propio control. ¿Listo? A este sistema nervioso tú no lo puedes controlar. Aquí encontramos a los nervios, tanto del simpático como del parasimpático. Entonces, mira, aquí encontramos a quién. Al sistema nervioso. Simpático y al parasimpático. Simpático y parasimpático. Ambos tú no los puedes controlar. Ambos se van a permitir acciones, por ejemplo, de huida. El simpático es para escapar de algo. De repente hiciste algo malo y quieres huir del lugar. Simpático te ayuda. Y el parasimpático es para descanso y digestión. Cuando acabas de comer, por ejemplo, aquel que se va a encargar de activar tus secreciones gástricas, el parasimpático. ¿Listo? Mira, si yo te digo a ti en este momento, oye, haz que tu corazón lata más rápido, ¿podrás hacerlo tú ahora? La respuesta, obviamente, es no. ¿Por qué? Porque quien va a conseguir eso, ¿quién crees que es? El simpático. Y ese es autónomo. Si yo te digo, oye, haz que tu estómago empiece a secretar jugo gástrico. Tú, hazlo ahora. ¿Podrás hacerlo? No, ¿por qué? Porque esa es acción de quién, del parasimpático. Y ambos son autónomos. Ahora sí, después de explicarte todo esto, mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer. Vamos a regresar otra vez a la neurona. ¿Te acuerdas de los elementos? Soma y axón, ¿no es cierto? Soma y axón. Quiero que recuerdes algo. ¿Qué cosa encontramos en el soma? Profesor, ¿es el núcleo? Ya, ok, pero ¿qué más? Hay un elemento que está en el soma, o bueno, un conjunto de gránulos de algo, de un pigmento. En el soma, encontramos melanina. ¿Qué es la melanina? La melanina es ese pigmento que da color a la piel, que da color al pelo. ¿Por qué tu pelo se ve oscuro? Porque tiene gran cantidad de melanina. ¿Estamos? ¿Y qué encontramos a nivel del axón? ¿Las vainas de qué? ¿Te acuerdas? Las vainas de mielina. ¿Listo? Las vainas de mielina. Mira, el conjunto de somas, ¿recuerdas que los somas, qué es lo que tienen? Tienen melanina, que es el pigmento. ¿No es cierto? ¿Qué tiene el axón? El axón tiene mielina. ¿Y qué es la mielina? Es un tipo de lípido, es una grasita que se ubica alrededor de los axones. El conjunto de somas en el SNC que forma sustancia gris. ¿Ya? ¿Pero eso dónde? Eso cuando hablamos del sistema nervioso central. Entonces recuerda eso, conjunto de somas en el SNC, ¿cómo se llama? Sustancia gris. Conjunto de somas en el SNP, eso se llama ganglio, ¿ya? Eso es un ganglio nervioso. Esto es en el SNP. NP. Entonces, mira, tengo un conjunto de somas, pero dentro del SNC. ¿Cómo se llama eso? Sustancia gris. Tengo un conjunto de somas en el SNP. ¿Cómo se llama eso? Ganglio. Vamos ahora con el axón. Mira, algo muy similar. ¿Cómo se llama el conjunto de axones en el SNC?
Sustancia blanca. ¿Ya? Eso es en el SNC. Conjunto de axones en el SNC. Sustancia blanca. ¿Cómo se llamará eso en el SNP? Nervio. Esto en el periférico. ¿Por qué se llama sustancia gris en el SNC a los somas? Porque tienen melanina, que es un pigmento oscuro. Escucha bien, es un pigmento de color marrón oscuro. ¿Ya? El color negro en el cuerpo no existe. ¿Ya? No hay nada en tu cuerpo que sea de color negro. Tú eres profesor, pero el pelo es negro. No, el pelo no es negro. El pelo es un marrón oscuro. ¿Ya? Casi negro, pero no es negro. Si te pones bajo el sol, vas a ver cómo tu pelo brilla de un color medio marrón. Es porque el pelo realmente no es negro. La melanina no es negra. Es de color marrón oscuro. ¿Ya? Entonces, la melanina, que es de color marrón oscuro, hace que el conjunto de somas en el SNC se vean gris. Pero es un poco raro. Sí, lo sé, pero es así como se le ve. Y por esa razón se llama sustancia gris. La mielina es una grasita, así como si fuera manteca. ¿Has visto la manteca? ¿Qué color tiene la manteca? ¿Nunca has visto? En todo caso, pregúntale a tu mamá. Mamá, ¿qué color es la manteca? Y es medio blanco, ¿no es cierto? Te va a decir, ah, hijo, es medio blanco. Ya, la mielina, como es grasa, también es medio blanco. Y al rodear los axones, ¿cómo hace que se vea el conjunto de axones? Blanco. Sustancia blanca, entonces. ¿Te das cuenta? Empezamos ahora a ver cada parte del sistema nervioso. Vamos a comenzar por el SNC, o sea, sistema nervioso central. ¿Listo? Como te había mencionado, las partes del SNC se ubican siempre dentro de ¿qué? Dentro de cavidades óseas. ¿Ya? El SNC siempre va a estar resguardado por huesos. ¿Para qué? Para que no sea lesionado. Porque recuerda que el SNP, o sea, el periférico, nace del SNC. Entonces, si se lesiona el SNC, por ende, ¿también a quién afectaría? Al SNP, o sea, al sistema nervioso periférico. ¿Listo? Profesor, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo corto un nervio que de repente llega a tu mano izquierda, corto por ahí un nervio que llega a tu mano izquierda va a dejar de moverse o de sentir. ¿Está bien? Pero nada más tu mano izquierda. En cambio, si yo te corto toda la médula espinal, tu cuerpo, todo tu cuerpo ya no va a sentir. Mira cómo se afectó todo tu sistema nervioso periférico por daño en tu sistema nervioso central. Entonces, ¿es más importante el central que el periférico? Claro que sí, lo es. ¿Por qué? Porque el periférico nace del central. ¿Está bien? Entonces, con esa idea, te das cuenta que esa es la razón por la que el SNC siempre está protegido por huesos. Ahora sí, recordemos, ¿quién conforma al SNC? ¿Ya? Recuerda, el SNC está protegido o se ubica dentro de cavidades óseas. Ahora dime, ¿quién lo conforma? Vamos, recuerda un poquito, recuerda. Profe, el encéfalo, excelente. ¿Quién más? Y la médula espinal, ¿no es cierto? Y la médula espinal. ¿Dónde se aloja el encéfalo? ¿Dónde se aloja? El encéfalo se aloja dentro de la cavidad craneal. Dentro de la cavidad craneal. ¿Te acuerdas? Mira cómo huesos es muy importante. Como te mencioné el tema de músculo, ¿recuerdas que te dije que es muy importante que sepas huesos para que recuerdes las inserciones? Ahora vas a ver que nervioso también lo es. ¿Por qué? Porque aquí en nervioso vamos a ver cómo se llaman los elementos óseos, o vamos a recordar cómo se llaman los elementos óseos que protegen al sistema nervioso. Profesor, ¿todo está conectado? Claro, es que todo es un solo cuerpo. ¿Estamos? Es más, mira, en un futuro vas a darte cuenta, inclusive, cómo se relaciona esto con sistema digestivo, y el digestivo con respiratorio, y respiratorio con cardiovascular, y etc. Y también a la vez con urinario, y etc. Todo tu cuerpo. Bueno, sigamos acá. Entonces te decía, el encéfalo, ¿dónde se aloja? Se aloja en la cavidad craneal. Ahí está.
¿Cuál es la cavidad craneal? ¿Cuál es esa, profesor? No recuerdo bien. Bueno, si te olvidaste, te hago recordar. Listo, te hago recordar. La cavidad craneal es ese espacio que se ubica dentro de la cabeza, en la región del cráneo, y que está formado por una cubierta, listo, llamada la bóveda craneana o calota, y una base llamada la base del cráneo. ¿Está bien? Repito, la cavidad craneal es el espacio que se ubica en la cabeza y que está determinada por la bóveda craneana o calota y la base del cráneo. ¿Listo? Entonces ahí se ubica el encéfalo. Recordemos algo más. ¿Quién compone el encéfalo? Profesor, el encéfalo se compone del cerebro. ¿De quién más? Del cerebelo. ¿De quién más? Del tronco encefálico. No te olvides, ¿eh? Entonces recuerda, ¿quién conforma el encéfalo? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Ves qué sencillo? Fácil, ¿verdad? Mira, hasta ahí dime, ¿dónde está lo complicado? No hay. Tema muy sencillo. Muy bien. Continuemos. Pasamos ahora a hablar del cerebro ya. Del elemento que yo sé que tú creas conocer, ¿no es cierto? El cerebro, debes tú de saber que es el órgano más voluminoso, más grande de todo tu sistema nervioso. De todo tu sistema nervioso. Profesor, ¿de cuánto es su masa? Te comento, su masa o su peso, si quieres así llamarlo, su masa o su peso, aunque la palabra masa y peso son de lo mismo, ¿no es cierto? Pero la discusión es de física. ¿Masa de cuánto es? 1200 gramos, kilo y medio. Eso pesa tu cerebro en promedio, kilo y medio. ¿Está bien? Hay estudios que decían, porque créeme que en todo lo que es neuroanatomía hay muchos cambios cada año hay cosas que ya se van dejando de lado porque lo que se pensaba que antes era cierto, ahora ya no es tanto así, pero se menciona que quien tiene el cerebro más grande son los varones, ¿está bien? Entonces tú ahora en tu casa y como varón estarás diciendo, profe, o sea que yo tengo mi cerebro más grande que una mujer. Sí, un varón tiene un cerebro más grande, o sea, en promedio los varones tienen cerebro más grande que las mujeres. Las mujeres tienen más neuronas, ¿listo? No es broma, es en serio. Parece una compensación, es cierto, para ti cerebro más grande, varones, para ti neuronas, mujeres. Bueno, continuamos. Entonces, cerebro es el órgano más voluminoso de todo el sistema nervioso. Profesor, ¿pero no de todo el cuerpo? No, no de todo el cuerpo, nada más del sistema nervioso. Todo el cuerpo, el que tiene más volumen es el hígado, ¿está bien? Pesa 1,5 kilos, o bueno, más a 1,5 kilos. Y el de más extensión es la piel. Muy bien, continuemos. ¿Por qué tu cerebro es importante? ¿Por qué es importante? Vamos, piénsalo. ¿Por qué tu cerebro es importante? Cualquiera podría decir, profesor, porque sin mi cerebro no puedo vivir. Vivir, ¿sí? ¿Estás seguro? ¿No podrías vivir sin cerebro? Vamos a darnos cuenta en un futuro que la respuesta es sí y no. Profe, sí y no. ¿Cómo así? Para que algo esté vivo, ¿qué cosa requiere? ¿Que cumpla con qué? Con su metabolismo, ¿no es cierto? Que tenga una nutrición, que pueda respirar. Dime una cosa, ¿quién manda nutrientes a todo tu cuerpo? ¿Qué sistema? ¿Qué sistema bombea nutrientes a todo tu cuerpo? Sistema cardiovascular. El corazón es vital. Sin corazón no podrás vivir. ¿Qué sistema se encarga de brindar a tu cuerpo oxígeno? Los pulmones. Así que también es vital. ¿Te das cuenta? Por eso que los sistemas cardíaco y respiratorio son vitales. Por eso que un paro cardiorrespiratorio te podría matar. ¿Te das cuenta?
Claro. El cerebro, entonces, ¿por qué es importante el cerebro? Es importante, ¿por qué? Por ser el asiento. ¿El asiento de qué? El asiento de las esferas mentales. ¿Está bien? Ahí radica la importancia del cerebro. Es el asiento de las esferas mentales. Entonces dime, ¿dije vitalidad? No. ¿Por qué? Porque para que tú puedas vivir, lo que requieres sí o sí es un corazón y pulmones. ¿Te das cuenta? Y te repito otra vez, si te da un paro cardiorrespiratorio, te puedes morir, porque justamente ataca lo que para ti es vital, corazón y pulmones. En cambio, el cerebro, su importancia no radica en que sea vital. Su importancia radica en que es asiento de las esferas mentales. Profesor, ¿y qué son las esferas mentales? Las esferas mentales son los elementos que a ti te hacen ser tú. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, una esfera mental es la memoria, tus recuerdos. Eso te hace ser tú. Otra esfera mental es la inteligencia. Otra esfera mental es la personalidad. Otra es el temperamento. Otra es emociones y sentimientos. ¿Te das cuenta? O sea, todo lo que eres tú son tus esferas mentales. ¿Y todo esto dónde radica? En tu cerebro. Por lo tanto, tú eres tu cerebro. ¿Te das cuenta? Tú eres tu cerebro. O sea, todo tú, tu forma de ser, tus recuerdos, eso radica en tu cerebro. ¿Qué pasaría entonces si es que te quedas sin tu cerebro? Simplemente sería un cuerpo, pero tú ya no estarías ahí. O sea, tu esencia radica en tu cerebro. ¿Listo? Tú eres tu esencia. ¿Tu esencia qué cosa es? Tu forma de ser, tus recuerdos, tu inteligencia, o sea, tus esferas mentales. Y todo eso radica en tu cerebro. Por lo tanto, tú eres tu cerebro. Y si no está tu cerebro, de repente tu corazón sigue funcionando. De repente tu corazón, tus pulmones siguen funcionando, pero tú ya no vas a estar ahí. Tú dejaste de existir. Por eso te decía un poco extraño de repente, porque vas a decir, profesor, ¿entonces sirve para la vida? ¿Sí o no? Vital es el corazón realmente. Vital son los pulmones. El cerebro es importante porque el cerebro eres tú. ¿Recuerdas que se hablaba hace poco del trasplante de cabeza? Realmente no sé hasta qué punto se podría decir trasplante de cabeza. ¿Por qué razón? Porque en tu cabeza, ¿quién está? Tu cerebro. Y tu cerebro eres tú. Entonces, si trasplantan tu cabeza, tú no vas a decir, oye, mira, por ahí va mi cabeza. No, tú dirás, por ahí va mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en tu cabeza seguirías estando tú, tu cerebro, tus esferas mentales. ¿Estamos? Entonces, cerebro, porque es importante. Porque es asiento de las esferas mentales. Esa es su importancia. El cerebro se divide en dos hemisferios y esta región llamada diencéfalo. ¿Listo? Entonces aquí ponemos, se divide en hemisferios. Hemisferios cerebrales, así se les llama, hemisferios cerebrales y diencéfalo. Ahí está, entonces, hemisferios cerebrales y diencéfalo. ¿Son los componentes que tiene quién? Componentes del cerebro. Ahora, vamos a ir colocando nombres. ¿Listo?
Toda esta estructura recibe el nombre de diencéfalo. ¿Listo? Todo eso que ves ahí se llama diencéfalo. ¿Quién compone el diencéfalo? Aquí encontramos al tálamo y al hipo. ¿Qué hipo? Hipotálamo. ¿Listo? Tálamo e hipotálamo. Pero profesor, ¿no hay más elementos? Sí, también lo hay. Es el subtálamo, está el epitálamo. Mira, yo siempre lo digo así. Tálamo y amigos. O sea, tálamo y todos los que acaban en tálamo. Tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Y también está la neurohipófisis como parte del diencéfalo. ¿Listo? Pero los elementos que no tienes que olvidar jamás son tálamo e hipotálamo. Lo que queda alrededor, lo que queda a los lados, ¿sabes qué cosa es? Son los hemisferios cerebrales. O sea, hemisferio cerebral, ¿de qué lado? Derecho, hemisferio cerebral, izquierdo. Derecho, y el de aquí sería el hemisferio cerebral izquierdo. Veamos más elementos, ¿ya? Veamos más elementos. Ya que tenemos este esquema bonito, veamos más elementos del cerebro. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Mira esto. Cada vez que en tu cerebro tú encuentres una depresión muy profunda, esa depresión profunda se va a llamar fisura, ¿ya? Repito, cada vez que en tu cerebro tú encuentres una depresión profunda, esa depresión se llama fisura. Entonces, mira, ves el espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Todo este espacio recibe el nombre de fisura. ¿Entre quién está esa fisura? ¿Entre quién y quién? Profesor, esa fisura está entre hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. O sea, está entre hemisferios. Fisura interhemisférica, entonces. Fisura interhemisférica. Porque está entre hemisferios. ¿A quién encontramos dentro de esta fisura? Te comento. Dentro de esta fisura, aquí dentro, dentro encuentro una estructura nerviosa, perdón, una estructura meningia. Profe, una meninge. Así es, una meninge. Una que te mencioné en el tema de huesos. Una estructura formada por dura madre. ¿Sabes cómo se llama? Dentro de la fisura interhemisférica encuentro a la hoz del cerebro. ¿Listo? Eso encontramos dentro de la fisura interhemisférica, la hoz del cerebro. Esto va hacia adelante y hacia atrás. ¿Te acuerdas delante dónde se inserta? Hacia adelante, ¿dónde se inserta? En, recuerda. A ver, te ayudo. Hueso frontal, hueso etmoides. ¿Te acordaste? En frontal, la cresta frontal media. El etmoides, la apófisis crista galli. No te olvides. Entonces ahí encontramos inserción en esos huesos está la inserción de la hoz del cerebro, que se ubica en la fisura interhemisférica. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar en este esquema?
Fíjate, son dos hemisferios, ¿no es cierto? Pero estos hemisferios se comunican a través de algo. Se comunican a través de unas fibras nerviosas. Hay todo un paquete de fibras nerviosas que viaja de un lugar a otro. Ese conjunto de fibras nerviosas que viajan de un hemisferio a otro, ¿sabes cómo se llama? Todo este conjunto se llama cuerpo calloso. ¿Ya les recuerda eso? El cuerpo calloso es un conjunto de fibras nerviosas que se encargan de ¿qué? Que se encargan de comunicar a los hemisferios cerebrales. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, un repaso rápido. ¿Cómo se llama este conjunto de elementos? Diencéfalo. Es un conjunto de núcleos nerviosos. ¿Cómo se llaman estos elementos? Son los hemisferios cerebrales. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cómo se llama esa depresión profunda? Fisura, que como está entre hemisferios, entonces se le llama fisura interhemisférica. ¿Quién está alojado dentro? La hoz del cerebro. ¿Quién comunica ambos hemisferios? El cuerpo calloso. Profesor, ¿y por qué tiene que comunicarse ambos hemisferios? Para poder regularse, ¿ya? Y también para coordinar funciones. Es más, ¿sabías tú que si pierdes una parte de tu cerebro, la parte, su parte homóloga podría tomar sus funciones? Profesor, ¿o sea que el cerebro no es igual en todas las partes? No, por ejemplo, el habla se ubica en el lado izquierdo y no en el lado derecho. ¿Listo? Veamos ahora los hemisferios cerebrales, entonces. ¿Listo? Bueno, como tú ya sabes, son dos. Uno está a la derecha, otro está a la izquierda. Pero debes de saber algo. Hay algo que se llama dominancia hemisférica o dominancia cerebral. ¿Cuál de los dos es el dominante? De forma clásica, se menciona que el lado dominante es el lado izquierdo. En más del 90% de las personas, el lado dominante es el lado izquierdo. ¿Listo? Pero tú eres profesor, ¿y qué cosa es dominancia? Bueno, mira, la gente a veces confunde la dominancia cerebral, lo confunde esto con la mano que más mueve. Y no es lo mismo. La dominancia tiene que ver con la parte de tu cerebro que se va a encargar del razonamiento, de la matemática, de la lógica. Y la otra parte es aquella que se va a encargar más de lo artístico, que se va a encargar de bailar, por ejemplo, dibujar, etc. ¿Estamos? Eso no tiene nada que ver con si eres zurdo o eres diestro. Escucha, en más del 90% de las personas, incluidos los zurdos, su lado dominante se menciona que es el lado izquierdo. Entonces aquí ponemos derecho e izquierdo y recuerda que él es el hemisferio dominante. Bueno, así se le menciona. Como te había mencionado hace un momento, esto ya está quedando un poco desfasado, o sea, esto ya no es tan cierto. ¿Por qué? Porque la neuroanatomía está avanzando y se está demostrando que realmente no existe un solo lugar para la matemática, no hay un solo lugar para la lógica. Tanto la matemática como la lógica se van a alojar en varios lugares del cerebro. Entonces no es tan cierto esto, sin embargo, de forma clásica aún se menciona que sí, que en casi todas las personas su hemisferio cerebral dominante es el izquierdo. ¿Listo? Muy bien. Los hemisferios cerebrales se van a dividir en lóbulos. Mira, se dividen en lóbulos. ¿Quién divide los hemisferios en lóbulos? Las fisuras. Entonces recuerda eso. Las fisuras dividen a los hemisferios cerebrales, dividen a los hemisferios cerebrales en lóbulos. ¿Está bien? ¿Y qué cosa es una fisura?
Te lo mencioné hace un momento, te dije qué cosa es una fisura. Recuerda, ¿qué es una fisura? Es algo que tú conoces bien. Es una depresión. Pero dime, ¿será superficial o será profunda? Es una depresión profunda, no lo olvides. Entonces ponemos por acá, lóbulos por las fisuras, que son depresiones, no te olvides. Pero depresiones profundas. Quiero que recuerdes bien eso, depresión profunda. Porque tú dirás, profesor, ¿y por qué no solamente depresión? Porque van a haber también depresiones superficiales, también las hay en el cerebro. Pero las que son fisuras son las depresiones profundas. Muy bien, ¿quieres conocer las depresiones? Vamos a ver, ¿ya? Acá tengo un esquema del cerebro, ¿listo? Mira, las que he marcado son fisuras. Entonces tenemos esta fisura llamada fisura, como está al centro, central. Profe, ¿por qué central? Está al centro, así de simple. Esta fisura, que como ves cae de forma, lo ves casi perpendicular, se llama fisura perpendicular, y como está por fuera, perpendicular externa. Y esta que está a un lado, ¿cómo se llamará? Fisura lateral. Te comenté en huesos, ¿qué son los epónimos? Bueno, si no lo dije, te comento ahora. Los epónimos son nombres propios, nombres de personas que se le dan a ciertos elementos anatómicos. Como por ejemplo, te acordarás de el tubérculo de Lisfranc, ¿lo recuerdas? O de repente del ángulo de Lewis, ¿te acuerdas? O del triángulo de Scarpa. Ya, esos son epónimos. Las fisuras del cerebro también tienen epónimos. Por ejemplo, fisura central. ¿Sabes cuál es su epónimo? Rolando. Fisura central o fisura de Rolando. Fisura lateral, o también llamada fisura de Silvio. Entonces mira, central o de Rolando, lateral o de Silvio. Y te comento algo, como la fisura perpendicular externa es mucho más pronunciada en los simios, también se le llama simiana. Entonces mira, tenemos ahora las tres fisuras, fisura central o de Rolando, fisura perpendicular externa o simiana. ¿Por qué simiana? Porque es más evidente en los simios. La fisura lateral o fisura de Silvio. Estas fisuras, ¿qué cosa hacen? Dividen. ¿A quién dividen? A los hemisferios. ¿En qué los dividen? En lóbulos. Ahora, ¿qué deben los lóbulos? Mira, los lóbulos del cerebro se relacionan con huesos en el cráneo. Mira por acá, con línea punteada voy a continuar con las fisuras. O sea, por acá la fisura ya no llega, nada más que lo continúo para que tú puedas ver a qué me refiero. Ahí está, mira. Esta región da hacia el hueso frontal. Entonces, ¿cómo crees que se llama ese lóbulo? Efectivamente se llama lóbulo frontal. ¿Cómo se llama este lóbulo? Te cuento, él da el hueso parietal. Así que se llama lóbulo
Parietal. ¿El a quién da? ¿A qué hueso? Bajo el parietal. Acá afuera. Temporal. Entonces se llama lóbulo temporal. Finalmente, mira aquí. ¿Cómo se llamará este lóbulo? Atrás del parietal, atrás del temporal. Creo que ya lo sabes. Se llama lóbulo occipital. ¿Listo? Entonces, mira, a ver, ya conoces los cuatro lóbulos y las tres fisuras. Y mira lo que te puedo preguntar. Puedo preguntarte, lóbulo que se ubica por detrás de la fisura de Rolando y encima de la fisura de Silvio. Profesor, atrás de Rolando. Aquí está Rolando, atrás. Y arriba de Silvio. Ah, lóbulo parietal. ¿Te das cuenta? Lóbulo que se ubica detrás de la fisura simiana. Fisura simiana, aquí está. ¿Quién está atrás? Y hacia abajo, lóbulo occipital. ¿Listo? Profesor, ¿son los únicos lóbulos? ¿Los únicos visibles? Sí. Los únicos que tú puedes ver son estos cuatro. ¿Listo? Hay más lóbulos en la cara inferior y más lóbulos en la cara interna. Si a esto yo lo doy vuelta, tengo la cara interna de este hemisferio. Y ahí puedo ver más lóbulos. ¿Listo? Entonces, mira, ve. Vamos a imaginar que este cerebro lo saco de su lugar y lo voy observando. Lo primero que veo son esos cuatro lóbulos. Abajo hay más lóbulos, hacia adentro hay más lóbulos. Pero hay un lóbulo que a simple vista no se puede ver. Hay un lóbulo que para poder verlo tengo que abrir una fisura. Mira acá. Mira este esquema. ¿Ves este esquema? Este esquema es un corte de ese cerebro. Profi, ¿cómo es que lo cortó? Mira cómo lo corté. Lo corté así. Quiero que veas lo que voy a hacer. Mira, a este cerebro lo corto así, exactamente aquí, y esta parte de atrás la tomo y mira lo que hago, la giro en 90 grados, le doy vuelta. Ahí está. Lo pongo acá. Esa es. ¿Lo viste? Entonces mira lo que he hecho. He tomado un, bueno, primero corté aquí, luego tomé la parte de atrás del cerebro, lo giré, le di vuelta y mira, aquí está. Al cortar aquí, dime, ¿qué fisura he cortado? ¿Corté a Rolando? No, ni lo toqué. ¿Corté a la simiana? No, ni la toqué. ¿Corté a la fisura de Silvio, no es cierto? Y mira, justamente la fisura de Silvio cortada se ve así. Esto que ves acá es la fisura de Silvio. Ahora, con un poco de imaginación, vamos a imaginar que tengo un par de ganchitos y voy a tomar un par de ganchos para abrir a la fisura de Silvio. Y mira lo que va a pasar. Ahí está. ¿Recuerdas la imagen anterior? Cuando estaba esto cerrado. Ahora mira lo que hice con un par de ganchitos. Puse un ganchito aquí y un ganchito aquí y abrí a la fisura de Silvio. Ah, por cierto, también se le llama el valle silviano. Fisura de Silvio o valle silviano. Y al abrir, ¿qué encontré? Dentro. Otro lóbulo, pero está escondido. Este lóbulo que se encuentra escondido, que está solo, ¿sabes cómo se le llama? Se le llama lóbulo de la ínsula, o también se le llama lóbulo de la ínsula de Rayl. ¿Listo? Entonces recuerda, los lóbulos que se pueden ver a simple vista, ¿cuáles son? Frontal, parietal, temporal, occipital. ¿Por qué se llaman así? Porque se relacionan con huesos de cráneo. Hueso frontal, hueso parietal, hueso temporal, hueso occipital.
Pero hay un lóbulo que para poder observar lo que tengo que hacer, tengo que abrir a la cistura de Silvio o abrir el valle silviano. ¿Cómo se llama ese lóbulo? Lóbulo de la ínsula o la ínsula de Rey. Ubicado dentro de la cistura de Silvio. ¿Listo? Ah, por cierto, mira, lo que dibujé acá de rojito es el tálamo. Como te enseñé hace un momento, ¿no? Esto es el tálamo. No te olvides, ¿eh? Es el tálamo. Después vamos a hablar de él. Pero lo dibujo porque quiero que sepas dónde está. Quiero que te acuerdes siempre dónde está el tálamo. Bueno, entonces ya conoces a los lóbulos. Ahora te cuento algo más. Los lóbulos también se van a dividir, ¿ya? También se dividen. ¿Pero sabes en qué se dividen? Se dividen en giros. Se dividen en giros, o también se les llama a esos giros giros o circunvoluciones. ¿Y quién divide a los lóbulos en giros o circunvoluciones? Mientras que los hemisferios se dividían en lóbulos por las cisuras, los lóbulos se dividen en circunvoluciones ¿por quién? Por los surcos. Por los surcos. Y te cuento, un surco es también una depresión. ¿Pero qué crees? ¿Profundo o superficial? Ya lo sabes, ¿verdad? Claro. Si la cisura es una depresión profunda, ¿qué será un surco? Es una depresión superficial. ¿Listo? Entonces recuerda esa. Mira, los hemisferios se dividen en lóbulos. ¿Por quién? Por las fisuras, que son depresiones profundas. Los lóbulos se dividen en circunvoluciones. ¿Por quién? Por los surcos, que son depresiones superficiales. Tú dirás, profesor, mucha depresión. Más a la lista, ¿no es cierto? Entonces recuerda, ese es un cerebro lleno ahora de surcos. ¿Para qué? Para visualizar las circunvoluciones. Mira, voy a pintar una ya, para que veas. Voy a pintar una con color verde. ¿Qué será eso? ¿Será un lóbulo? No, ¿verdad? Es una parte nada más del lóbulo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa tripita? Se llama circunvolución. Mira, por aquí otra vez. Por acá otra más de repente. Y así, cada una de ellas. Por aquí otra más. Cada una de ellas, cada tripita, cada giro, también se le llama circunvolución. Profesor, ¿y tiene nombre? Como te das cuenta, los lóbulos tienen nombre, ¿no es cierto? Y aquí también tiene nombre. En tu cuerpo todo tiene nombre. ¿Listo? Es más, hasta esa parte de tu huesito que sobresale y que a veces ni siquiera parece algo significativo, también tiene nombre, como te has dado cuenta, el tema de óseo. Entonces también tiene nombre cada giro o cada circunvolución. Por ejemplo, mira. Punto 1, vamos a ponerle a ese, ¿ya? ¿Sabes cómo se le llama? Circunvolución, porque lo es. Frontal, por su ubicación. Ascendente, por su dirección. Es su nombre. Otro, mira. Como ves, mismo lóbulo, ¿sí o no? Claro, mismo lóbulo. Entonces también circunvolución, ¿qué? Frontal. Pero fíjate, acá hay tres. Uno, dos, tres. Este está abajo, este está al medio, este está arriba. Así que, ¿cómo se llamará? Él. Circunvolución frontal
inferior. ¿Por qué? Porque está arriba. Perdón, está abajo. ¿Ves qué sencillo? Un par más, ¿ya? Un par más. ¿Quién será él? ¿En qué lóbulo está? Vamos, dilo. Circunvolución temporal, ¿no es cierto? Claro. Temporal. Pero fíjate, ¿está dónde? ¿Arriba sí o no? Entonces, temporal, superior. La última, ¿ya? Para que quede fijo esto. ¿Cómo se llamará esa circunvolución? ¿Dónde está? ¿Qué región? Parietal, entonces se llama circunvolución parietal. Mira la frontal, va arriba. Mira la parietal, va hacia abajo. Entonces, ¿cómo se llamará? Circunvolución parietal descendente. Entonces, fíjate, son ejemplos nada más de los nombres que pueden recibir las circunvoluciones. Entonces, ahora ya sabes, los hemisferios se dividen en lóbulos por las fisuras y los lóbulos se dividen en circunvoluciones por los surcos. Pasemos ahora a ver la histología de los hemisferios cerebrales. Tú sabes que cuando hablamos de histología, vamos a hablar de la parte celular, ¿no es cierto? Y tú sabes ya que la célula más representativa, ¿aquí cuál va a ser? La neurona. Y también recuerdas que la neurona, ¿de qué se componía? Un soma y un axón. Conjunto de somas en el SNC, ¿cómo se llama? Sustancia gris. Conjunto de axones en el SNC, ¿cómo se llama? Sustancia blanca. Ahora, ¿ves por qué eso servía lo que te conté hace un momento? Vamos entonces a ver sustancia gris y luego sustancia blanca. La sustancia gris entonces se compone de ¿qué? ¿Conjunto de qué es? ¿Somas o axones? Conjunto de somas, ¿listo? El conjunto de somas. Mira, te comento, la sustancia gris en el cerebro, en los hemisferios, es central, mira, central, es lo que está aquí sombreado de negro, central, pero también es periférica. Es central y es periférica. Entonces, tiene ubicación periférica y central. ¿Cómo se llama la sustancia gris periférica? Corteza cerebral. ¿Cómo se llama la sustancia gris central? Núcleos basales. ¿Está bien? Entonces, repito otra vez. Sustancia gris, ¿qué cosa es? ¿Conjunto de qué? De somas. ¿Dónde se ubica? ¿Es central o es periférica? La respuesta es ambos. Es central y periférica. La sustancia gris central, ¿cómo se llaman? Núcleos basales. La sustancia gris periférica, ¿cómo se llama? Corteza cerebral. ¿Listo? Así de simple. Comencemos entonces. Entonces, mira. Todo esto que está sombreado alrededor, ¿lo ves? Se llama corteza cerebral. Y te repito, es la sustancia gris periférica o central, ¿qué será? Obviamente es periférica. ¿Listo? Es periférica. Y se divide, te comento, se divide en seis capas. Seis capas van a conformar a la sustancia gris periférica, llamada corteza cerebral. Para poder aprender los nombres de las seis capas, te vas a aprender una mnemotecnia, una palabrita un poco extraña. Mograpi, grapifu. Suena raro, ¿verdad? Mograpi, grapifu. Pero si cuando fuiste niño te aprendiste una palabra que decía refurin funfly, sin sentido también,
creo que grabar Selmograpi Grapifu, casi lo mismo. Entonces, a partir de ahora, para que jamás se olvides, siempre vas a decir Mograpi Grapifu. O sea, en vez de decir palabras de muy altisonante, mejor vas a decir Mograpi Grapifu. Así te lo vas a grabar, esa palabrita. Mograpi Grapifu. Profe, ¿y por qué Mograpi Grapifu? Por lo siguiente, mira. ¿Mo de qué? Mo de molecular. Que es la primera capa de la corteza cerebral. La segunda, granular externa. La tercera, piramidal externa. La cuarta, granular interna. La quinta, piramidal interna. Y por último, la capa número 6, la capa fusiforme. ¿Listo? De las 6 capas que te vas a grabar, que son molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y fusiforme, ¿cuál crees tú que es la más importante? Nunca lo olvides, ¿eh? De las 6 capas, la más importante, la quinta, la piramidal interna. ¿Por qué es importante? Te comento, porque aquí dentro encontramos a una célula que se podría decir que es la característica o la célula característica del cerebro. ¿Ya? Y se le llama a esta célula el nombre de célula piramidal gigante de Betz. Célula piramidal gigante de Betz. El soma, porque recuerda que estamos en sustancia gris, o sea, en somas, el soma de la célula piramidal gigante de Betz, que es una neurona, se ubica en la quinta capa de la corteza cerebral. No te olvides entonces, ¿ah? No te olvides. ¿Dónde encontramos el soma de la célula piramidal gigante de Betz? En la quinta capa de la corteza cerebral. ¿Cómo se llama esa capa? Piramidal interna. Profe, si me olvido, es que no creo que te olvides, porque para eso, ¿qué cosa está? La mnemotecnia, Mograpi Grapifu. ¿Listo? Entonces recuerden, en la quinta capa, ahí encontramos al soma de la célula piramidal gigante de Betz. Profe, ¿y por qué es importante esa célula? Te cuento por qué es importante. Tú ya sabes que el soma de esta neurona se ubica en la quinta capa de la corteza cerebral. El soma. ¿Y su axón dónde estará? Bueno, pues te cuento. El conjunto de axones de estas células, porque son varias, son miles de esta misma célula, el conjunto de axones de estas células se van a juntar y van a formar unos cuerpos, ¿listo? Van a formar unos fascículos, se le da ese nombre, fascículos nerviosos, o haces, ¿listo? ¿Sabes cómo se le llama ese haz? El haz formado por los axones de la célula piramidal gigante de Betz se llama haz piramidal. Entonces, fíjate, ¿por qué es importante? Es importante que conozcas a la célula piramidal gigante de Betz, porque sus axones, ¿qué cosa forman? Forman al haz piramidal. Haz piramidal. ¿Por qué se llama piramidal? Porque fíjate, nace de la capa piramidal de la corteza cerebral, la piramidal interna. Pero ¿sabes cómo también se le llama? También se le llama haz córtico espinal.
Entonces, fíjate, se le llama haz piramidal o haz corticoespinal. Profe, ¿y por qué corticoespinal? Aquí viene lo interesante. Haz corticoespinal. ¿A qué suena córtico? Profe, córtico me suena a corteza. Claro que sí. Corteza cerebral. ¿A qué suena espinal? Profe, suena a espina. ¿Ya? ¿Qué más? Espina a la médula espinal, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, ¿por qué se llama haz corticoespinal? Porque los axones de las células piramidales gigantes de Betz que están formando al haz corticoespinal, ¿sabes de dónde viajan? Viajan desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. De ahí su nombre, haz corticoespinal, de corteza a médula espinal. ¿Sabes para qué? Profe, ¿qué función tienen? Vas a decir, la función del haz corticoespinal o haz piramidal. Es la siguiente, mira. Tiene una función motor voluntario. Profesor, función motor voluntario, o sea, movimiento a tu voluntad. Por cada vez que yo me muevo, por cada vez que tú te mueves, por más mínimo que sea tu movimiento, así sea para que uses tus dedos para que estés chateando, así sea que uses la mano para que escribas, así sea que uses el cuello para que digas sí o para que digas no, todos esos movimientos están comandados por el haz corticoespinal, por el haz motor voluntario. ¿Está bien? Entonces, fíjate, ¿tú te mueves a tu voluntad? Sí, por acción de qué nervios, quienes llevan la información para que te muevas tú a tu voluntad. El haz piramidal o haz corticoespinal. ¿Y de dónde nace? Nace a partir de las células piramidales gigantes de Betz que se ubican en la quinta capa de la corteza cerebral. ¿Listo? Ahora te comento algo, un pequeño dato. Estos haces no viajan de forma recta, se cruzan. Profe, ¿cómo así se cruzan? Mira, acá tengo una silueta de una persona, ¿lo ves? Los haces que nacen del lado izquierdo, mira lo que hacen, van por el lado izquierdo y luego pasan a la derecha. ¿Viste? Los haces que nacen del lado derecho van primero por la derecha y luego se pasan a la izquierda. Esto que aquí he graficado corresponden al haz piramidal. O también llamado haz corticoespinal. ¿Te das cuenta? Profesor, o sea que mi cerebro izquierdo se va a encargar de mi movimiento voluntario de mi cuerpo derecho. Así es. Y por el contrario, tu cerebro derecho va a controlar tus movimientos ¿de qué lado? Del lado izquierdo. Y esa es la razón por la que a ti te dijeron alguna vez que si te golpeas tú tu cabeza del lado derecho, ¿qué parte se afectaba? La parte izquierda. Y te golpeas la parte izquierda, ¿qué parte se afecta? La parte derecha. Es por cómo viajan los haces piramidales. Mira cómo se cruzan. ¿Lo ves? ¿Ves qué interesante es esto? Entonces, otra vez, vamos acá. ¿Por qué es importante la quinta capa? Porque ahí encontramos ¿a quién? A la célula piramidal gigante de Betz. ¿A la soma o al axón? A la soma. ¿Y su axón? ¿Qué cosa forma? Los axones de estas células forman los haces piramidales. ¿Listo? O también llamados haces corticoespinales. ¿Por qué se llaman corticoespinales? Porque van de corteza a la médula espinal. Y dime, ¿cómo viajan? ¿Viajan derechitos? No, se cruzan. ¿Listo? ¿Y por qué se cruzan? ¿Se cruzan para qué? Para brindar la información de movimiento voluntario al lado opuesto del cuerpo. Profesor, ¿y dónde se cruzan? Eso vas a saberlo después. Después voy a contarte dónde se cruzan esos haces. Hasta el momento solamente quiero que sepas eso, nada más. ¿Está bien?
Vamos ahora a la sustancia gris central, los núcleos basales. Entonces mira, aquí ponemos, es la sustancia gris, pero central. Y es todo lo que vemos aquí. Todo eso que encerré son los núcleos basales. ¿Listo? Ahora, como ahí no se ven bien, porque ese es un corte de cerebro, es un corte coronal, vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a sacarlo de aquí para verlo de forma tridimensional. Y mira, todo esto, hasta la parte que no se puede ver porque va hacia atrás, lo tomo, lo saco, y esto se ve así. ¿Lo ves? Esto más esto, estos dos, así como se ven. Mira acá esa bolita, aquí está esa bolita. Mira acá esta cosita de por acá, ¿lo ves? Que va hacia arriba. Ya, eso que parece una pared, allí está, ¿ve? Vamos ahora sí a ver cómo se llama cada uno. ¿Cómo se llama esta bolita? Núcleo amigdalino. ¿Sabes qué función tiene? Te cuento. Función límbica. Profe, ¿qué es eso? Función límbica. Todo lo que es en tu cuerpo, todo lo límbico de tu cuerpo, es aquello que se relaciona con emociones, sentimientos y placer sexual. ¿Ya? Eso es lo límbico. En tu cerebro, en todo tu sistema, perdón, en tu encéfalo, encontramos al sistema límbico. El sistema límbico es la parte del sistema nervioso que se va a encargar de captar emociones, sentimientos y placer sexual. ¿Listo? Por ejemplo, mira, te cuento algo. El olfato forma parte del sistema límbico. Profesor, ¿el olfato tiene que ver con emociones? Claro que sí. ¿Nunca has entrado a un lugar que para ti huele feo y pones tu cara de que algo no te gusta? Sistema límbico, fue una emoción. ¿En base a qué? A un olor. ¿Nunca te ha pasado que hueles algo y dices, esto huele a, y te trae un recuerdo? Ya, otra vez sistema límbico. ¿Por qué? Porque crea en ti un sentimiento. El núcleo amigdalino se relaciona con el sistema límbico. O sea, ¿tiene que ver con qué? Con emociones, con sentimientos y con placer. No te olvides, ¿eh? Entonces, sistema límbico como función del núcleo amigdalino. El claustro o antemuro, punto B. Mira, su función es desconocida. Hay estudios que mencionan que podría tener una función de percepción de la realidad. Por ejemplo, lo que estás ahora viviendo, ¿es un sueño o es real? ¿Nunca te ha pasado que estás durmiendo y parece todo tan real? ¿O al revés, que estás despierto y todo parece un sueño? Ya. Cuando tienes esta confusión, se menciona que podría ser por acción del claustro o antemuro. Es todavía lo que se dice, pero aún no se aclara si realmente es cierto o no. Así que hasta el momento, función desconocida. Esta estructura, mira, que aquí lo he marcado con puntos en rojo y que tiene forma de una lentejita, se llama núcleo lenticular. Ese núcleo se divide en dos zonas. Tiene una zona interna y una zona externa. La zona interna, ¿sabes cómo se llama? Globo pálido. La zona externa se llama putamen. Entonces recuerda eso, ¿eh? ¿Cómo se llama lo interno? Globo pálido. ¿Cómo se llama lo externo? Lo externo, putamen. Cada vez que en encéfalo te hablemos de globo, escucha bien, globo, tú vas a pensar en tono muscular. ¿Está bien? Entonces, globo, tono muscular. No te olvides, ¿ah? Porque vamos a usar lo mismo para cerebelo, lo mismo. Entonces recuerda eso. Globo pálido, ¿qué función tiene? Aquí ponemos. Regula el tono. ¿Qué tono?
tono muscular. Por eso, si me olvido, puede pasar, ¿no? Pero recuerda eso, mira. Tono. Yo sé que tú eres fiestero. Entonces, si te dicen tono, ¿tú en qué vas a pensar? Profe, una fiesta. Ya. ¿Y qué cosa hay en las fiestas? Sobre todo en las infantiles. Globos. Entonces, ¿qué cosa es el globo pálido? Regula. ¿Qué cosa regula? Regula el tono muscular. No te olvides. La estructura de afuera, la externa, llamada putamen, va a tener una acción conjunta con el núcleo caudado. Esta estructura, que tiene forma de cola, ¿lo ves? Parece la cola de un renacuajo. Se llama núcleo caudado. Recuerda que la palabra cauda quiere decir cola. Entonces mira, putamen más caudado trabajan juntos. Putamen, caudado, juntos. ¿Listo? Profe, ¿qué cosas hacen los dos juntos? Bueno. Te comento, mira. Los dos juntos van a hacer lo siguiente. Así como las células piramidales gigantes de Betz formaban al haz piramidal, las células, las neuronas presentes en el núcleo putamen y caudado, van a formar a un haz también. Pero un haz que está por fuera del piramidal. Entonces, ¿cómo se llamará? Si está por fuera del piramidal. Haz extrapiramidal. ¿Listo? Haz extrapiramidal. Dime una cosa, ¿qué función tiene el haz piramidal? ¿Motor o sensitiva? ¿Hace que percibas o que muevas? Que muevas, función motora. ¿Es voluntario o involuntario? El piramidal. El piramidal es voluntario, ¿no es cierto? Motor voluntario, que te muevas a tu voluntad. En cambio, el haz extrapiramidal, ¿también es motor? Sí, lo es. También es motor, pero es motor involuntario. Profesor, o sea que se va a encargar de aquellas partes que se mueven por sí solas. Sí, pero que sea músculo esquelético. Ojo, no visceral. Profesor, ¿cómo así? A ver, te comento. Tanto el haz piramidal como el haz extrapiramidal llegan a músculos esqueléticos. Es por eso que cuando tú te mueves, cuando tú caminas, ¿a quién has usado? Al haz piramidal, que es motor voluntario. ¿Te das cuenta? En cambio, si se mueve tu intestino, eso es músculo liso. Ahí no participa ni el haz piramidal ni el haz extrapiramidal. ¿Te das cuenta? ¿Ahí quién crees que va a participar? Ahí participa el autónomo, el simpático y el parasimpático. Profesor, entonces, ¿en qué momento va a participar el extrapiramidal? Cuando tú te mueves, pero de forma involuntaria, como por ejemplo la risa. Te comento esto, por más que estés molesto, si es que alguien te cuenta un buen chiste, te acabas riendo. Así no quieras, ¿no es cierto? Claro que sí, eso es involuntario. Eso es haz extrapiramidal. O por ejemplo, cuando caminas, ¿cómo van tus brazos? ¿Se quedan así? ¿O de repente van hacia atrás? No creo, ¿verdad? Se van moviendo. Y también eso es involuntario. Entonces, balanceo de brazos y risa son movimientos que hace ¿quién? El haz extrapiramidal, o sea, el motor involuntario. Ahora, te preguntarás, profesor, ¿y dónde se ubica el cerebro? Porque tú ya sabes, ¿no? Que está dentro de ¿dónde? De la cavidad craneal. Sí, pero dentro de esta cavidad está todo el encéfalo. O sea, también va a estar cerebelo y también va a estar tronco encefálico. La respuesta es, se ubica sobre la región anterior y media de la base del cráneo. Entonces, por aquí ponemos, ¿ya? Mira, el cerebro descansa ¿sobre quién? Sobre la base del cráneo.
Profe, toda la base del cráneo, toda la base, no, toda la base es obviamente no. Recuerda que en la parte de atrás va a estar el cerebelo. Entonces, base de cráneo, ¿qué partes? Región anterior y media. Entonces, mira, el cerebro descansa ¿dónde? Descansa sobre la base del cráneo, pero la región o la fosa anterior y la fosa media. ¿Y sabes sobre quién atrás? Atrás descansa sobre una capa que recubre el cerebelo, llamada la tienda del cerebelo. Entonces ponemos acá, descansa sobre la base del cráneo y sobre la tienda. La tienda del cerebelo, ¿ya? Que está por encima del cerebelo. Entonces, mira mi cabeza. ¿Dónde estará mi cerebelo? En la parte de atrás. Y aquí está mi cerebro. ¿Dónde descansa? Descansa sobre la región anterior y media de la base del cráneo. ¿Y por atrás sobre quién? Sobre la tienda del cerebelo, que es lo que está por encima del cerebelo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, como ves, esa es la acción que tiene cada uno de ellos. Para terminar con esto, te comento, te doy un dato extra. ¿Te das cuenta que el lenticular con el caudado forman un solo cuerpo? Y es un cuerpo largo. Ya, este cuerpo largo recibe el nombre de cuerpo estriado. Entonces, si te pregunta por quién forma al cuerpo estriado, la respuesta es el núcleo caudado y núcleo lenticular. Ambos forman al cuerpo estriado. ¿Listo? Ahora la sustancia blanca. ¿Está bien? Entonces, mira, dijimos que la sustancia gris, ¿qué cosa eran? Eran conjunto de somas, ¿no es cierto? La blanca, ¿qué va a ser? ¿Conjunto de qué? Conjunto de axones. Una pregunta, ¿por qué razón la gris era gris? ¿Qué tenían los somas? Tenían melanina. ¿Por qué la blanca es blanca? ¿Por qué? Porque los axones tienen mielina, que es una grasita. No te olvides de eso, ¿eh? La mielina hace que la blanca se vea blanca. Mientras que la sustancia gris era periférica y central, la blanca solamente es central. ¿Listo? Y mira, la encontramos de dos maneras: como centro oval y como las cápsulas. ¿Qué cosa es el centro oval? El centro oval es la sustancia blanca que se ubica, mira, entre la corteza y los núcleos. Entonces, sustancia blanca que esté entre corteza y núcleos, ¿cómo se llama? Centro oval. Así que, por aquí ponemos su número. Eso se llama centro oval. Se ubica ¿entre quién y quién? Díctame. Entre la corteza. ¿Y quién más? Y los núcleos basales. No te olvides, ¿eh? Entre corteza y núcleos basales. Pasamos ahora a las cápsulas. Las cápsulas son los paquetes de sustancia blanca que se ubican ¿entre quién? Entre los núcleos basales, ¿lo ves? Entonces aquí ponemos entre los núcleos basales. Y fíjate, hay tres tipos de cápsula, o hay tres cápsulas. Una cápsula que está dentro, una que está al medio y una que está afuera. ¿Cómo se llama la cápsula que está dentro? Profe, está dentro. Interna, entonces. Entonces, fíjate. Todo eso es cápsula interna. ¿Listo? Esta cápsula interna, ¿de qué se compone?
o perdón, entre quién y quién está. Se ubica entre, ¿cómo se llama eso que está de rojito? Tálamo. ¿Te acuerdas? Tálamo. Que te conté que tienes que saber su ubicación. Él es el tálamo. Entonces se ubica entre tálamo. ¿Y cómo se llama ese que parece una lenteja? ¿Núcleo qué? Núcleo lenticular. Entonces entre tálamo y núcleo lenticular. Vamos con la otra. ¿Cómo se llama la que está en medio? Cápsula externa. ¿Entre quién y quién está? Entre lenticular y ¿cómo se llama él? Claustro o antemuro. Entonces ponemos que se ubica entre núcleo lenticular y claustro o antemuro. Núcleo lenticular y el claustro o antemuro. Finalmente, la última cápsula, ¿la ves? Se llama cápsula extrema. Mira, ¿entre quién y quién está la cápsula extrema? Entre el claustro o antemuro y la corteza cerebral. ¿Lo viste? Entonces aquí ponemos su ubicación. ¿Entre quién y quién está? Entre el claustro y la corteza cerebral. Estas fibras, esta sustancia blanca va a formar fibras, ¿listo? Y estas fibras van a viajar en diferentes direcciones. Pueden viajar en el mismo hemisferio, pueden viajar de hemisferio a hemisferio o pueden viajar de cerebro hacia otro centro nervioso, como por ejemplo la médula espinal. ¿Listo? Entonces recuerda, la sustancia blanca, que son axones, conjunto de axones, ¿está bien? La sustancia blanca, no creo que de eso te olvides, van a formar fibras. ¿Estas fibras cómo viajan? Pueden viajar en el mismo hemisferio, o ir de hemisferio a hemisferio, o ir de hemisferios hacia, por ejemplo, la médula, o hacia el cerebelo, etc. Entonces, según cómo viajen, pueden ser fibras de asociación, o fibras comisurales, o fibras de proyección. Las fibras de asociación, como su nombre indica, ¿qué cosa hacen? Asocian. ¿Pero qué asocian? Asocian áreas del mismo hemisferio. No te lo olvides, ¿ah? Mismo hemisferio. O sea que si la fibra viaja, digamos, del lóbulo frontal al lóbulo temporal, pero del mismo hemisferio, ¿qué fibras son? Fibras de asociación. Si las fibras viajan de hemisferio a hemisferio, ¿cómo se llaman esas fibras? Fibras comisurales. Así que aquí ponemos. Mira, también asocian. ¿Pero qué asocian? Asocian hemisferios, porque viajan de hemisferio a hemisferio. Quiero que recuerdes, ¿cómo se llama ese conjunto de fibras, te acuerdas, que conectaban ambos hemisferios? Que se ubicaba por debajo de la fisura, interhemisférica. Cuerpo calloso. Entonces, el ejemplo de una fibra comisural, ¿quién es? El cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Ahora, fibras de proyección. Estas son las que van del cerebro hacia otro elemento nervioso.
Desde aquí ponemos, asocian. Al cerebro ¿con qué? Con otro elemento nervioso, como por ejemplo, ¿habrán fibras que vayan desde la corteza a la médula espinal? Claro que sí, ¿te acuerdas cuáles? Corticoespinales, por ejemplo, ¿te acuerdas? Entonces, por aquí ponemos un ejemplo, es el haz corticoespinal. Pero profe, el haz corticoespinal no lo vimos en sustancia gris. Sí lo vimos ahí, pero también te dije que ese haz, ¿qué cosa era? Eran los axones de las células piramidales gigantes de Betz. Y el axón, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa forma? Sustancia blanca. ¿Listo? Entonces recuerda, tres tipos de fibras. Fibras de asociación, mismo hemisferio. Fibras comisurales, asocian ambos hemisferios. Fibras de proyección, que viajan de cerebro hacia otro elemento nervioso. Las funciones que tiene el cerebro son las siguientes. Función motora, función sensitiva y función sensorial. Profesor, ¿es diferente sensitivo que sensorial? Es diferente. Como te comenté esto, creo que fue el tema de huesos, lo sensitivo tiene que ver con el tacto, la presión, la vibración, la temperatura y el dolor. ¿Listo? Eso es sensitivo. Tacto, presión, vibración, temperatura y dolor. Lo sensorial, en cambio, tiene que ver con la vista, el olfato, la audición y el gusto. Entonces, como ves, no es lo mismo. Pero para poder entender estas funciones, tienes tú que saber cuáles son los lugares donde encontramos estas funciones. O sea, en qué parte del cerebro encontramos estas funciones. ¿Dónde están? Vamos a ver entonces eso ahora. Por ejemplo, mira, ¿qué lóbulo es este? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital. Mira lo que encontramos en el lóbulo frontal. ¿Te acuerdas cómo se llama esa circunvolución? Circunvolución frontal ascendente, ¿no es cierto? Ya, te comento. Aquí encontramos el área del movimiento. Pues ponemos ya su nombre. Área motora. ¿Por qué área motora? Porque esa área es la que va a permitir que tú te muevas. Ahí está, ¿ves? La función motora, ¿dónde se da? En el área motora del cerebro. Profesor, pero para que me mueva, ¿no eran las células piramidales gigantes de Betz? Sí, pero escucha bien, son las células piramidales gigantes de Betz, de la quinta capa de la corteza, que están aquí. ¿Listo? Las que están aquí. Profesor, o sea que la quinta capa de la corteza, que de repente está por esta zona, ¿no hace que me mueva? No. Esto no te conté hace un momento, pero te lo cuento ahora. ¿Está bien? Entonces, fíjate. Las células piramidales gigantes de Betz, ¿dónde se van a ubicar? Profe, en la quinta capa. Excelente, en la quinta capa. ¿De qué área? Del área motora, que está ¿dónde? En el lóbulo frontal. ¿Viste? Ahora lo sabes ya mucho más detallado. Ahora lo sabes mucho más específico. Y mientras que por delante es el área motora, ¿quién está por detrás? Por detrás, ¿sabes quién se ubica? El área sensitiva. Entonces, mira, ¿quién se ubica? O perdón, ¿dónde se ubica el área motora? ¿En qué lóbulo? Lóbulo frontal. ¿Dónde se ubica el área sensitiva? Lóbulo parietal. ¿Ya? También se le llama área somatoestésica, sensitiva o somatoestésica.
El área motora, ¿dónde exactamente está? Dime, ¿cómo se llama esa circunvolución? Se llama circunvolución. ¿Qué lóbulo es? Frontal. ¿Asciende o desciende? Recuerda. Asciende, ¿no es cierto? Entonces se llama circunvolución frontal ascendente. Pero mira, está delante de quién, delante de la cisura de Rolando. Así que también se llama precentral o prerolándica. ¿Te das cuenta? Ese es su nombre. Entonces, ¿dónde encontramos el área motora? En la circunvolución frontal ascendente o precentral o prerolándica. Así que aquí ponemos función motora. ¿En qué está? Está en la circunvolución. Dime, ¿qué es circunvolución frontal ascendente o también llamada prerolándica o precentral? Entonces dime, ¿cómo se llamará la otra área? Te comento. Perdón, ¿dónde se ubica la otra área? La sensitiva. ¿Dónde está? Está atrás, lóbulo parietal. Así que se ubica en la circunvolución parietal. ¿Te acuerdas? ¿Esta cómo era? ¿Ascendente o descendente? Mientras que la primera era la ascendente, esta segunda es la descendente. Así que es parietal descendente. Pero fíjate, también se ubica detrás de Rolando. Así que también se va a llamar opocentral oposrolándica. Entonces, ¿dónde encontramos la función sensitiva? En la circunvolución parietal descendente, o también llamada posrolándica. ¿Por qué? Porque está atrás de la cisura de Rolando. Ahora mira, la función sensorial. Vamos a ver dónde está ya. Vista, audición, olfato, gusto. ¿Lo ves a él? Ya, eres el área de la vista. Área del gusto. Área del olfato y área de la audición. Vamos a poner nombres, ¿está bien? Área de la visión. Área del gusto. Área del olfato y finalmente la audición. Área de la audición. Y lo que tienes tú que recordar es en qué lóbulo está cada uno. Por ejemplo, la vista, ¿dónde está? ¿Qué lóbulo es este? Occipital. Así que aquí ponemos, vista entonces. Lóbulo occipital. Audición, ¿qué lóbulo? Temporal. Olfato, ¿qué lóbulo? También temporal.
Gusto, mira, ¿qué lóbulo? ¿Qué lóbulo es ese de acá? ¿Lóbulo? Parietal. Lóbulo parietal. Te cuento una curiosidad. ¿Nunca te han dicho a ti, de repente sí, que si te golpeas esta parte, te puedes quedar ciego? ¿Nunca? Recuerdo que a mí me dijeron, cuando era niño, si tú te caes de cabeza y te golpeas la parte de atrás, la parte de la nuca, te puedes quedar ciego. Y yo de niño decía, eso debe ser mentira, porque ¿qué tiene que ver la nuca con quedarte ciego? Y sí, te puedes quedar ciego. Eso se llama ceguera cortical. Ya así se llama, ceguera cortical. Si te caes de cabeza y te golpeas esta región y el área de la vista, de la visión primaria se lesiona, tú te puedes quedar ciego. Ojo, no ves, pero sí percibes. Profe, ¿cómo así? Lo que tú ya conoces, puedes percibirlo, pero más no puedes verlo. Y mira, va a ser complicado que lo entiendas. Pero te lo voy a decir de una forma sencilla. El ciego cortical, o sea, aquel que es ciego, pero no porque tus ojos estén mal, sino porque lo que está mal es su área de la visión, no puede ver. Sin embargo, si le preguntan, ¿sabes quién es él? Va a decir, sí, él es mi papá. Ahí está mi mamá, ahí está mi hermano, ahí está mi hermana. O sea, él va a saber quién está junto a él sin necesidad que le hablen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede percibir que están ahí, ya que los ojos siguen captando información. Solamente que el área de la visión, que es el área que dibujaba la imagen, entre comillas, ya no está, ya no existe. O sea, es como si a tu computadora le revientan la pantalla, le rompen la pantalla. Sin embargo, aún puede reproducir música o aún puede aceptar a la memoria USB. ¿Te das cuenta? O sea, puede captar información, pero más no puede verla. Un poco extraño, ¿no? Pero ese es el ciego cortical, aquel que aparece por lesión del área de la vista en la región occipital. Así que ya sabes, a cuidar esta área, te puedes quedar ciego si se lesiona. Pasemos ahora a las áreas de asociación. Si te pregunto, por ejemplo, ¿qué cosa comiste el día de hoy? Tú me vas a responder, comí, y vas a ponerte a hablar de tus comidas. No creo que te pregunte, ¿qué cosa has comido hoy? Y tú me digas, 5. O que te diga, ¿qué cosa has comido hoy? Y me digas, diciembre. No creo. ¿Por qué? Porque frente a una pregunta, tú lo vas a entender y vas a responder referente a esa pregunta. Cuando tu mamá te dice, hijo, hoy día cómo has amanecido, te está preguntando por tu estado de salud. Y tú vas a responder en base a eso. No creo que tu mamá te diga, hijo, hoy día cómo has amanecido, y tú le digas, tengo 15 años. No creo que digas eso. ¿No es cierto? Entonces, mira, para que tú llegues a entender lo que te preguntan o lo que te dicen y tú puedas vocalizar una respuesta, van a actuar dos áreas. El área de Wernicke y el área de Broca. Área de Wernicke y área de Broca. ¿Listo? El área de Wernicke, que se ubica, mira, ¿cómo se llama esta circunvolución? Temporal superior, ¿te acuerdas? Entonces ponemos acá. Área de Wernicke, que se ubica en la circunvolución. ¿Cuál? ¿Qué área? Temporal. ¿Arriba o abajo? Arriba. Así que superior. ¿Qué función tiene? Su función es el entendimiento, la comprensión del lenguaje. O sea, Wernicke, esta área te va a hacer entender qué están preguntando. Wernicke te hace entender. Y para que tú puedas emitir una respuesta que esté vocalizada, que sea entendible, tú lo que vas a usar, ¿qué cosa es? Tu área de Broca. Mira, Broca, ¿dónde está? Circunvolución, ¿cuál? Lóbulo frontal,
arriba, al medio o abajo. Abajo, así que inferior. Entonces, ¿qué función tiene? La expresión. Expresión del lenguaje. Entonces, mira, si tu mamá te dice, hijo, hoy cómo has amanecido, y tú respondes, amanecí mejor, tú tienes tu área de Guernic y tu área de Broca bien. Guernic y Broca bien. ¿Por qué? Porque has llegado a entender lo que te preguntó, ¿no es cierto? Llegaste a entender y llegaste a expresar tu respuesta mediante tu lenguaje. ¿Te das cuenta? Entonces tu Guernic y tu Broca están ok. Ahora imaginemos que te digan, hijo, ¿cómo has amanecido el día de hoy? Y tú le digas, no sé, se me ocurre que dices 15. ¿Tú me dices 15? Y dices, no, lo que pasa es que soy signo Leo. ¿Signo Leo? Entonces, ¿ahí qué está fallando? ¿Broca o Guernic? Obviamente es tu área de Guernic, porque no estás comprendiendo lo que están que te preguntan. ¿Te das cuenta? Pero sí estás expresando mediante un lenguaje tu respuesta. Entonces, tú al no entender lo que te preguntan, pero sí al expresar, ¿qué cosa tienes? Una lesión en Guernic, una afasia de comprensión. Tu mamá te pregunta, hijo, ¿cómo el día de hoy has amanecido? Y tú en vez de responder, nada más emites unos sonidos que no se pueden entender. Entonces dime, ¿qué está mal? ¿Guernic o Broca? Y luego para que te entienda mejor lo escribes. Entonces, ¿qué está mal? Guernic no está mal, porque llegaste a entender lo que te preguntó, pero no puedes expresar tu respuesta. Ahí lo que está mal, ¿qué cosa es? El área de Broca. ¿Por qué? Porque no te permite vocalizar bien. Hay una característica de las palabras, que es la linealidad. Toda palabra, sea escrita o sea hablada, es lineal. Por ejemplo, función. La palabra función, ¿es lineal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mira, va una letra después de la otra. E igual, para poder decir función, primero sale un sonido de una F, luego de una U, luego de una N. Función. Y así, ¿te das cuenta? Son lineales. Eso se pierde en una lesión de Broca. Es por eso que, como ya no hay la linealidad de las palabras, ese orden que tienen, salen sonidos que no se pueden entender. ¿Está bien? Para que nunca te olvides, recuerda esto. Broca, ¿a qué te suena? Quita el aire. Boca. Entonces, ¿qué cosa haces con la boca? Te expresas. Entonces recuerda, Broca, expresión. Guernic, ¿a qué te suena? A nada, ¿verdad? Entonces, entendimiento y comprensión. ¿Te diste cuenta? Entonces recuerda, Broca, para expresarte, Guernic, para comprender. Aquí culminamos ya con la parte de hemisferios cerebrales. ¿Listo? Aquí culminamos con hemisferios cerebrales. Hay un neurólogo llamado Brodmann que le puso número a las áreas. Por ejemplo, el área de Broca tiene un número, según Brodmann. Según Brodmann, su número es 44, según Brodmann. Y en Guernic, ¿sabes qué áreas son? Mitad, 22, también 39 y también 40. Entonces, si te preguntan por cuáles son las áreas de Broca, según Brodmann, 44. ¿Cuáles son las áreas de Guernic, según Brodmann? 22, 39, 40. ¿Cuáles son las áreas, el área motora, según Brodmann? El área 4. ¿Listo? Entonces, hasta acá fueron hemisferios cerebrales. Pasamos al punto B, el diencéfalo, que es el punto final del cerebro. ¿El diencéfalo de qué se compone? Se compone de tálamo e hipotálamo. El tálamo, recuerda que actúa como un centro de relevo.
¿Cómo así, profesor, como un centro de relevo? Te comento. Mientras que tus impulsos motores viajan directamente de cerebro a médula espinal y de médula a músculo, ¿ya? Viaja de forma directa. Mira, si yo quiero contraer un músculo, si yo quiero contraer mi bíceps, ¿cómo hice? Sencillo, viajó el impulso, ¿de dónde? Desde mi corteza cerebral, mi área motora, mis células de Purkin, perdón, mis células gigantes de Betts, ¿a dónde? A la médula espinal. Y de ahí parte una segunda neurona hasta el músculo. El músculo se contrae y hago flexión de antebrazo. ¿Te diste cuenta? Otra vez, mira, mira, otra vez. Si yo quiero hacer flexión de antebrazo, contraer mi bíceps, mira lo que hago. Mando una información de mi corteza cerebral, ¿ya? De mi área motora, de mi corteza, de mis células piramidales gigantes de Betts, de mi área motora, de mi corteza cerebral, ¿hacia dónde? Hasta la médula espinal. Ahí está la primera neurona, la que va de corteza a la médula. ¿Cómo se llama esa neurona? ¿Cómo se llama ese paquete de neuronas? Ese haz, ¿cómo se llama? Que va de corteza a médula. Haz córtico-espinal. Y de la médula parte una segunda neurona al músculo. Entonces, fíjate, son solamente dos neuronas. De corteza a médula espinal, la primera. De médula espinal a músculo, la segunda. Y el músculo se contrae y haces movimientos. Pero recuerda que eso es lo motor. ¿Cómo será lo sensitivo? No es así. Mira cómo es lo sensitivo. Imaginemos que este plumón me va a hacer un estímulo. Mira cómo lo percibo. El estímulo parte de mis receptores, que están en la palma de mi mano, de mis receptores a mi médula espinal, primera neurona. La segunda, de la médula espinal al tálamo, segunda neurona. Del tálamo al área sensitiva, tercera neurona. ¿Te diste cuenta? O sea que, mientras que en lo motor participaban solamente dos neuronas, en lo sensitivo, ¿hay cuántas? Tres neuronas. Otra vez, ¿ya? La última. Me hago un estímulo, de repente, por aquí, por mi antebrazo izquierdo. ¿Ya? Al hacerme un estímulo, ¿qué cosa estoy estimulando? Receptores. ¿Y entonces qué cosa se crea? Un impulso que viaja de dónde a dónde. De receptores a la médula espinal. Ahí está la primera neurona. De la médula al tálamo. Segunda neurona. De tálamo a la corteza cerebral, al área sensitiva de la corteza. Tercera neurona. Entonces, como te das cuenta, antes de que el área sensitiva reciba el impulso, ¿quién lo hizo? El tálamo. Es por eso que decimos que es un centro de relevo. Todo impulso sensitivo, o sea, tacto, presión, vibración, temperatura y dolor, ¿va a ser recibido por quién? Por el tálamo. El tálamo recibe ese impulso y luego lo manda al cerebro. Y también lo sensorial. También lo sensorial. Excepto alguien. Excepto el olfato. El olfato no. ¿Listo? Pero la vista, la audición y el gusto sí. O sea que lo que tú pruebas, dime, cuando tú pruebas de repente dulce, ese sabor se va de frente hacia tu área del gusto, no. ¿A dónde va primero? Al tálamo. El tálamo recoge todos los impulsos y los distribuye al área que corresponde en el cerebro. ¿Te das cuenta? Recibe la información y lo distribuye al área que corresponde en el cerebro. Actúa como si fuera una secretaria. Y de ahí su nombre, su apodo. Le llaman la secretaria del cerebro. ¿Por qué? Porque recibe la información y lo distribuye según qué parte corresponde al cerebro. Por ejemplo, imaginemos que estás comiendo algo que está muy rico, pero pica. El picante es un tipo de dolor o te causa dolor. ¿Está bien? Y si el sabor es salado, entonces va a ser salado, sabor, más dolor. O sea, se mezcla sensitivo con lo sensorial. ¿Quién recibe todo eso? El tálamo. El tálamo recibe eso y lo distribuye a la parte que corresponde a tu cerebro. Entonces, tálamo actúa como un centro de relevo.
Y el tálamo también forma las paredes laterales del tercer ventrículo. Profesor, ¿qué es eso? Bueno, te comento. Dentro del cerebro, dentro del encéfalo en sí, hay unos espacios vacíos que tienen líquido. Yo sé que de repente tú pensabas que no, que era todo el cerebro o una masa compacta, pero no. Dentro hay unos espacios con líquido. Profi, ¿para qué hay líquido? Para amortiguar golpes. Mira, alrededor del encéfalo hay líquido. Dentro también hay líquido. Y eso amortigua golpes. Por ejemplo, ¿nunca has visto que alguien le haya dicho a su compañero, oye, ¿cómo estás? Y le metió un manazo en la cabeza. Obviamente sí, seguramente has visto eso. Y dime, ¿aquel que recibió ese manazo se quedó tonto? ¿Se murió? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque el encéfalo, ese líquido amortiguó ese golpe. Y ese líquido por dentro se ubica en cavidades que se llaman ventrículos. ¿Listo? Luego ya voy a hacer un tema completito sobre esto, pero quiero que por ahora lo entiendas así. Entonces, dentro del encéfalo, ¿qué cosa hay? Cavidades que tienen líquidos. ¿Cómo se llaman esas cavidades? Ventrículos. ¿Y quién forma las paredes del tercer ventrículo? El tálamo. ¿Listo? Y para culminar, hipotálamo. El hipotálamo es un conjunto de núcleos nerviosos, o sea, un conjunto de grupos de somas neuronales. Conjunto de núcleos nerviosos. O sea, un conjunto de grupos de somas de neuronas. ¿Listo? ¿Y para qué sirve el hipotálamo? El hipotálamo regula. Vas a ver qué cosa regula. Regula casi de todo. Mira, regula. Regula hambre y saciedad. También regula la sed. También regula la temperatura. También regula el sueño. También regula a la glándula hipófisis o glándula maestra. Entonces, fíjate, ¿qué cosa hace hipotálamo? Regula, ¿qué regula? Hambre, saciedad, temperatura, sed, sueño. Y también regula a la glándula hipófisis. Bueno, en la práctica de clase, nos dice lo siguiente, la pregunta número uno. El sistema nervioso se suele dividir en dos partes principales. Dos partes principales, nos dice. ¿Te acuerdas cuáles son esas partes? ¿Te acuerdas? Recuerda el esquema aquí, recuerda o revisa en tu cuaderno el esquema de llaves y vas a ver lo siguiente, dice sistema nervioso se divide en sistema nervioso central, SNC, sistema nervioso periférico, SNP. Así que veamos las claves de una vez. La A dice vegetativo y autónomo, no. La B dice central y periférico, ahí está la clave, ¿no es cierto? Así que clave alternativa B. La pregunta 2 nos dice, ¿a qué sistema pertenece cerebro, un nervio de la pierna y la médula espinal? Bueno, parece que nos pide respectivamente. Entonces vamos a ver, mira. Cerebro, ¿qué cosa es? ¿SNC o SNP? SNC, ¿no es cierto? Es central. Un nervio en la pierna, eso es periférico. Médula espinal, eso también es central. Entonces tiene que ser central, periférico, central. Veamos claves. La A dice central, periférico, periférico. No. La B dice periférico, periférico, central. Nada que ver. La C dice central, periférico, central. Así que la clave es alternativa C. La pregunta 3 nos dice, no forma parte del sistema nervioso central. Vamos a ver, recuerda que el SNC es encéfalo y médula espinal. Y a la vez encéfalo, ¿qué cosa es? Cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Y tronco encefálico qué cosa es? Es mesencéfalo, es protuberancia anular y es bulbo raquídeo. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Ah, mesencéfalo. Sí lo es parte del tronco encefálico. Y eso es parte del encéfalo. Y eso es parte de SNC. B, cerebelo. También lo es. El cerebelo forma parte del SNC, forma parte del encéfalo, ¿no es cierto?
La C, médula espinal, también junto con el encéfalo son parte del SNC. La D, bulbo raquídeo, también lo es, forma parte del tronco encefálico. Y tronco encefálico es parte del encéfalo. Y encéfalo es parte del SNC. Y la E, nervios craneales. No, los nervios o pares craneales, recuerda que son parte del SNP, o sea, sistema nervioso periférico. Como te das cuenta, acá debes tener tu cuaderno a la mano, si es que no recuerdas, para poder, junto conmigo, ir viendo las claves. ¿Te parece? Continuamos. La pregunta 4 nos dice, el cerebro está dividido en dos hemisferios por la... ¿Cómo se llama la estructura, esa depresión profunda que divide al cerebro en dos hemisferios? Se llama fisura. ¿Fisura de qué? Fisura interhemisférica. Veamos las claves. A, fisura central. No, esa es la de Rolando, esa no tiene aquí nada que ver. La B, fisura lateral. O de Silvio, tampoco, ¿verdad? La C, fisura longitudinal o también llamada intrahemisférica. Es la misma. Fisura longitudinal, fisura sagital o fisura interhemisférica es lo mismo. Así que clave, alternativa C. La 5 nos dice, la sustancia gris del cerebro se localiza en, recuerda, sustancia gris, somas. ¿Cuál es su posición? Central y periférica. Central como núcleos basales y periférica como es la corteza cerebral. Así que veamos claves. A, corteza, sí. B, núcleos basales, también. Así que clave correcta, la E, A y B. La pregunta 6 nos dice, el lóbulo temporal y el frontal están separados por la fisura. Otra vez tu cuadernito, ¿no es cierto? Tu esquema. Y tienes lóbulo frontal. Lóbulo temporal, ¿qué nos divide? Fisura de Silvio. Así que clave, alternativa A. Pregunta 7. La corteza cerebral tiene las siguientes funciones. La corteza cerebral, vamos a ver. 1. Centro de actos reflejos. No. Los actos reflejos son función de la médula espinal. 2. Centro de nuestro comportamiento, de nuestro conocimiento. Claro que sí. ¿Por qué? Porque recuerda que la corteza cerebral es parte del cerebro, obviamente. Y el cerebro es asiento de las esferas mentales. Dentro de ellos la inteligencia, para tener más conocimiento. Así que esa es correcta la 2. La 3. Origina movimientos voluntarios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí encontramos a las células piramidales gigantes de Betz, que van a formar ¿qué cosa? El haz piramidal o haz corticoespinal. Así que es correcto eso. La 4, mantiene la tonicidad muscular. No. Recuerda que el tono muscular no es función de la corteza, es función de los núcleos basales. ¿De qué núcleo? ¿Te acuerdas tono muscular? ¿Qué núcleo? Recuerda, tono muscular, tono es, o bueno, quiero que pienses así, tono fiesta, ¿en la fiesta qué cosa hay? Globos. Así que, ¿quién se encarga de regular tono muscular en el cerebro? Globo pálido, que es parte del núcleo lenticular, que es un núcleo basal. No te olvides. Bueno, entonces, tampoco es la 4 y la 5 dice centro de los procesos mentales, pensamiento, memoria, obviamente sí. Así que clave correcta, clave la C. La 8 nos dice, respecto al cerebro, señale la afirmación falsa. Nos piden la falsa, vamos a ver cuál es. La A, tiene forma ovoide. Sí, el cerebro, como viste en los esquemas, tiene forma ovoide. ¿Listo? No es triangular, no es de cono, es como medio ovalada, un ovoide. Pesa alrededor de 1200 gramos, correcto, esa es su masa, es su peso. La C, posee sustancia blanca periférica. No. La blanca en el cerebro, ¿cómo es? Solamente es central, ¿ya? No es periférica. Periférica, ¿quién es? Es la gris. Así que la falsa es la C. La 9 nos dice, por estimulación eléctrica de la corteza cerebral se ha llegado a demostrar que el centro del habla se localiza en la circunvolución. Habla, ¿te acuerdas? ¿Con qué hablas? Con la boca. ¿A qué suena boca? A broca. Entonces, ¿dónde está broca? Lóbulo frontal. ¿Qué frontal? ¿Qué circunvolución? Frontal inferior. Así que clave. Alternativa A. La pregunta 10 nos dice,
El área sensitiva o somatoestésica primaria se localiza o bueno, se encuentra en... Recuerda que el área sensitiva está detrás de Rolando. Por eso se llama región postrolándica. Entonces vamos a ver qué dice las claves, ¿ya? A, en el lóbulo frontal. No, es en el parietal. La B, delante de la cintura de Rolando. No, delante está el área motora, no está el área sensitiva. La C, en el lóbulo temporal. No, recuerda que está en el lóbulo parietal, no temporal. Y la D, detrás de la cintura de Rolando. Correcta, la clave es alternativa D entonces. La 11 nos dice, señala el número de capas de la corteza cerebral. Bueno, te comento. En la corteza cerebral las capas son 6 y en la corteza cerebelosa las capas son 3. Nos piden ¿cuál? Cerebral. Así que son 6. Alternativa E. La pregunta 12 nos dice, considerando la estructura interna del cerebro, los somas neuronales los podemos encontrar en... Recuerda eso. Los somas neuronales son parte ¿de qué? De la sustancia gris. Así que ¿dónde va a estar esa sustancia? En corteza y núcleos basales. Veamos las claves. 1. Claustro o antemuro. ¿Sí? ¿Es un núcleo basal? 2. Cápsula interna. No, la cápsula es parte de la sustancia blanca. Así que no sería. La 3. Corteza cerebral. Claro, porque es sustancia gris. 4. Cuerpo calloso. No, el cuerpo calloso también son fibras, así que también es sustancia blanca. Y la 5, núcleo caudado. Claro que sí, porque el núcleo caudado es un núcleo basal. Así que clave 1, 3 y 5, alternativa C. La 13 nos dice, respecto al cerebro, 1, corteza cerebral equivale a isocórtex. Claro, el isocórtex es la corteza verdadera que tiene el cerebro, ¿listo? O sea, esa corteza propia del cerebro. Así que la 1 es correcto. La 2, la hoz del cerebro se halla en el surco interhemisférico, ¿listo? O mejor llamado, cisura interhemisférica. Es correcto, ahí está, lo hemos visto en el esquema. La 3, su área motora se encuentra delante de Rolando, correcto. Se ubica delante de Rolando la cisura, perdón, el área motora. 4, sus circunvoluciones aumentan el área y por consiguiente la cantidad de neuronas. Eso también es correcto, es más, es una teoría muy aceptada que dice lo siguiente, que dice que al parecer el cerebro del humano antes estaba reducido, no tenía mucha área, pero conforme hemos ido evolucionando nuestro cerebro en la necesidad de querer tener más área para poder tener más neuronas, se comenzó a arrugar sobre sí mismo y al arrugarse sobre sí mismo dio origen a las circunvoluciones, o sea que las circunvoluciones o giros son el efecto de que nuestro cerebro creció de más y se tuvo que arrugar sobre sí mismo para poder tener más área. ¿Está bien? Entonces, la 4 correcta y la 5. ¿Está ubicado en la fosa craneal posterior? No, en la fosa craneal posterior está el cerebelo, no el cerebro. Así que clave correcta, clave la D. Todas menos 5, la D. La 14 nos dice, la parte del cerebro denominada centro oval se ubica entre... Recuerda que el centro oval es sustancia blanca, que está ¿dónde? Entre corteza y núcleos basales. Así que vemos las claves. Ahí está la clave, la C, entre corteza cerebral y núcleos grises o basales. La pregunta 15 nos dice, lóbulo que tiene función motora, otro que tiene función de la visión, el tercer lóbulo es importante en la audición. ¿De qué lóbulo se trata? Entonces nos dice, motora, primer lóbulo, visión, segundo lóbulo y audición, tercer lóbulo. Recuerda, motora, ¿quién es? Lóbulo frontal. Visión, ¿quién es? Lóbulo occipital. ¿Te acuerdas de la caída que te conté? Entonces, lóbulo occipital. Audición, ¿quién es? Lóbulo temporal. Entonces, la respuesta tiene que ser frontal, frontal, occipital, temporal. 2, 1, 3. Alternativa E. La 16 nos dice, el área de Wernicke, o área del lenguaje de comprensión, se ubica mayormente en el hemisferio izquierdo del lóbulo temporal. Y quiero acá que veas algo, te dice mayormente, ¿por qué razón? Porque hay una parte de Wernicke que se ubica en el lóbulo parietal. Pero si te preguntan por dónde se ubica, de forma así precisa,
tú puedes decir que, bueno, o, perdón, de forma general, tú puedes decir que está en el lóbulo temporal, de forma general, lóbulo temporal, porque te repito, una parte también está en el lóbulo parietal. 16, perdón, 17, el área 4 de Brodmann corresponde a, recuerda, 4 es el área motora, así que la clave va a ser alternativa C, motora primaria. 18 nos dice, estructuras que forman el diencéfalo, tálamo e hipotálamo, alternativa C. ¿Dónde encontramos los centros del hambre y saciedad? Hambre y saciedad están en hipotálamo porque lo regula, así que clave correcta, clave la B de vaso. Y la 20, si hipotéticamente estuvieras lesionado en tu área motora izquierda, en tu área motora izquierda, ¿qué ocurriría con tus músculos esqueléticos? Acá te dicen tu área motora, o sea, hacen referencia a lo motor. ¿Qué haz se te ocurre? ¿Qué haz pasa por tu mente? El haz corticoespinal. Y dime, ¿este haz cómo viaja? ¿Directo o se cruza? Se cruza, ¿no es cierto? Por lo tanto, si te lesionas tu área motora izquierda, ¿qué parte no se mueve? Tú en mi cuerpo derecho. Así que veamos, alternativa de parálisis del hemicuerpo derecho.